Efectivamente, en primer lugar, para el sector formal de la economía es imperativa la aplicación irrestricta de las normas establecidas a través de las leyes, las regulaciones, los decretos. Y en ese contexto es clave, en primer lugar, poder expresar y apoyar las gestiones que vienen cumpliendo las autoridades de aplicación. Dicho esto, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General, estuvieron varios fiscales presentes en esta reunión con el propósito de discutir el cumplimiento pleno de las medidas que hoy solamente están condicionadas a un sector formal de la economía. Desde esa perspectiva, también la presencia de la ministra de Trabajo ha sido clave, en el sentido que uno de los efectos más importantes de la pandemia, más allá de los indicadores de una caída suave de la economía en 2020, tiene que ver con una fuerte caída del empleo y las necesidades de ir formalizando la economía, clave. Claro, de todas maneras, esa caída suave, estamos hablando de los números macroeconómicos que de pronto pueden incluso resultar ofensivo para las familias, para esa gente que sobrevivió con una olla popular o a través de donaciones. Es decir, sabemos que ese crecimiento macro que hemos tenido como economía hace varios años tampoco es que se llega a caer y a distribuir entre los sectores y segmentos más vulnerables. Entonces, justamente en ese sentido, ahí se encuentran las MIPYMES. Mientras nosotros estamos conversando ahora, Rubén, estamos pasando en las pantallas de ABC TV las imágenes de ferias, de justamente de emprendedores, artesanos, de eventos. Son sectores que hasta hoy se ven sumamente afectados por todas estas restricciones que entendemos también afectan a ese sector formal, como decías, y no es que queremos desalentar los controles, todo lo contrario, porque también nos damos cuenta de que mientras más control haya de parte de la policía, como un control medio disuasivo, digamos, se cumple, pero más bien tiene que ver con esos incumplimientos en los sectores informales lo que más preocupa a los empresarios, y yo no sé si eso también se vio reflejado en la reunión. Sí, efectivamente, Gladys, nosotros observamos que cerca de 300.000 personas del sector formal han perdido sus empleos de una manera u otra. Es decir, que muchas familias en nuestro país están impactadas económicamente, directamente, por esta pandemia, además de aquellas miles de familias afectadas por la crisis sanitaria también. Y es fundamental empezar a generar programas de inclusión económica para que ese sector formal, que es el más castigado de la economía porque no tiene protección social, porque no cuenta con el IPS, porque además no aporta a un sistema económico desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de recibir una remuneración digna y adecuada para sostener a sus familias. Y esa es una preocupación que hemos compartido con la ministra de Trabajo, para poder desarrollar programas que sean realmente inclusivos. Pero al mismo tiempo es fundamental sostener la economía formal porque es la que aporta a que se puedan seguir desarrollando programas sociales como el Putibó, Ñangarecó y los programas de remuneración parcial en momento de suspensión laboral. Y esas son cuestiones que tienen que ver con que, en primer lugar, la única manera, la única despensa sanitaria que hoy tenemos los paraguayos en nuestro país es respetar las medidas impuestas de lavarse las manos, usar tapabocas, medirse las temperaturas y guardar el distanciamiento social. Absolutamente. Al mismo tiempo, Gladys, es clave poder entender de que si la economía formal empieza a ser afectada y hay un desplazamiento hacia el incumplimiento por una parte de las normas sanitarias, por otra parte de las normas fiscales, vamos a entrar en un desorden tan importante desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, y eso va a impactar en los niveles de crisis fiscal que ya tenemos hoy, con un menor margen
del Estado paraguayo para acceder a recursos genuinos para poder sostener los niveles de gasto que de hecho requieren una reforma estructural urgente.